Sergio? Me gustó muchísimo. De lo que me acuerdo, lo más parecido a Elvis. Sí, sí, era lo mejor. ¿Y qué tal Marco Tel, la representación de Marco Tel? ¿Ese llama Marco Tel? Sí, ¿qué tal? No, bueno, muy buen imitador y tiene buena voz. Sí, lo hace como bien. En la década de los 60, cerrando los años 60, hubo dos acontecimientos grandes en el año 68, el hombre en la luna y el nacimiento de Marco. Que solo me encuentro hoy, penando siempre voy, y solo me recuerdo de ti, vive en mi vida. Muchos se preguntarán, bueno, ¿le van a hacer un tributo a Elvis hoy aquí en el Rock 91.9? Pues sí, vamos a intentarlo de alguna forma y quién no, si es mejor para este tributo que el señor Marco Tulio. Vamos, nena, en tu casa quiero gozar. Puedes ir al colegio, puedes ir a estudiar. Estábamos en el colegio cuando se transmitió la noticia del fallecimiento de Elvis. Lógicamente en mi familia hay unos nexos muy personales debido a mi fallecida madre, que tuvo el privilegio de conocer a Elvis en Alemania. Hoy en Memphis, Tennessee, fue hallado muerto el más grande cantante de rock and roll, Elvis Presley. Y mi madre lloró la muerte de Elvis y nosotros decíamos, ¿por qué llora? Y ella, no, es que murió Elvis, como si fuera un miembro de la familia. Tal vez sí lo era. Allá en los años de los que estamos hablando, en los años 80, nuestra banda tenía un nombre muy curioso, se llamaba Marco T y los Gatos Montañeros. Y empiezo un proyecto personal muy con la música religiosa, con el gospel. Si Cristo no cambia tu vida, nadie jamás. Y empezamos a hacer heavy metal. Personalmente no me gusta lo que hizo Luciano Pavarotti, sale Bryan Adams y luego Pavarotti en un estadio, wow. Entonces es decir, no me parece la combinación perfecta, porque pienso que cada género debe respetarse lo suyo. Ay, ay, amor. Pero hoy en día hablamos de fusión, de mezclas, entonces eso es como perfumar un bollo, ¿sí o no? Alguna vez alguien nos decía antes de subir al escenario, échense una de Elvis, échense la bamba. Y nosotros, la bamba, pero Elvis nunca cantó la bamba. Bueno, cosas así por el estilo. O el Very Very Well de Elvis, cosas así, porque pues digamos es nuestra idiosincrasia. Igual que hemos dado también con gente muy conocedora. En el show de Usme nos sorprendió hace poquito un señor. El señor tenía su ruanita porque allá siempre hace mucho frío. Sí, sí, y el señor me dijo, oye, cántate esa de Spanish Eyes. Entonces yo quedé como sorprendido porque yo, güey, qué chévere, ya llegó el inglés por todo Colombia. Y dice: treat me like a fool, treat me mean fool. I'll be sitting blue, crying over you. Una fanática que se acerque. Oh, breaking on my knees. Let us just please, please hold me. Well, if you ever go, come on, baby. I'll let that be home, all right.
seguidores de Marcote hoy en día son muchachos jóvenes de un pequeño grupo, una pequeña tribu, un pequeño gueto. Y eso lo descubrí hace poco cuando estuve en el festival Rockabilly a Gogó, cuando fui invitado especial por ser el fundador del género en Colombia. Él también confecciona sus mismos trajes de Elvis Presley. Entonces de ahí adquirió la fama, pero eso sí, él siempre haciéndole tributo a Elvis Presley, tributo. Porque él dice, yo no soy imitador, solamente admira a un cantante de la cual atrae también con su música. Él dijo, voy a hacer lo que Elvis hizo. Fueron pasando los años y ahí fue cuando empecé yo a comprar la música de Elvis, a ahorrar de los centavitos del colegio, de la plática que le dan a uno para el colegio, la mesadita. Me obsesionaba con querer tener un disco de 700 pesos y no tener los 700 pesos para comprarlo. Eso era terrible, eso era un karma psicológico. Pero miren cómo es la vida. Resulta que, bueno, uno va madurando, va comprendiendo los fenómenos de ser coleccionista. Y una cosa es coleccionar y conocer, otra cosa es acumular, acumular y acumular. Hoy por hoy tengo 3.500 CDs, lo logré. La verdad es que no he alcanzado a escuchar ni el 20% porque pues ya las obligaciones y el trabajo pues no le permite a uno estar a toda hora escuchando esta música. Damas y caballeros, distinguidos y buenos amigos, muy buenas tardes. Mi atento saludo, anunciando el Estudio Sánchez Osorio, locutor licenciado por el Ministerio de Comunicaciones de la República de Colombia. En Radio Musical el señor mencionó la palabra Marco, la voz del rock and roll en Colombia, porque era la voz vigente en ese entonces, el cantante que en los años 80s y en los 90s seguía cantando rock and roll, haciendo rock and roll con guitarras metaleras y con sonidos modernos, pero el mismo rock and roll. Vamos a lanzar al aire un extraordinario artista colombiano. Se trata nada menos que de Marco, la imitación humana de Elvis Presley. Sospechas de mí y sospecho de ti. Es un juego tonto y peligroso. Esto es un disco del año de 1977, todavía con el empaque original de cómo venía Colombia sellado. Debemos intentarlo. Solo una vez más, dame más de tu amor. Yo creo que la primera manera como nosotros concebimos la música que hacíamos era con tendencias a buscar un poco de éxito, de fama, de dinero, de chicas, de rock and roll. Bueno, tantas cosas que nos muestran los prototipos del cantante rockero. Del rockero de los países industrializados. El rockero de nuestros países es el músico pobre. El verdadero rockero es el músico pobre. Y de hecho, esa esencia es la que hace que el rock sepa mejor. Y ha sido difícil todavía en Colombia a estas alturas y tratar de que la gente asimile que rendir un tributo a un artista no es hacer una imitación ni nada de esas cosas. Y la edición colombiana, en la época de los 70s también salió la edición colombiana del mismo álbum, pero con un arte pues totalmente diferente. Mira la diferencia, lo que nosotros hoy en día llamamos fotocopia. Es el americano y el colombiano. De todas maneras el sonido es muy bueno. Sospechas de mí y sospecho de ti.